cómo lo viven, digamos. Es muy difícil agarrar tres momentos porque en 20 años han pasado mil momentos. Por eso. Yo creo que siempre varios los momentos son cuando vos sacás un disco y te tocas por primera vez. Esos son como empujones en la carrera de una banda. Y más en la carrera de una banda que tiene 20 años y no tiene tantos discos. Entonces han sido 6 momentos, 7, 8, 9 de nuestros DVD que nos han puesto en la casa de la gente, y eso creo que son los momentos. Y estos 20 años son momentos más. O sea, cuando arrancamos con esto, la inocencia de una banda de grupo de amigos que se cerraron una araya a tratar de tocar algo, nunca nos imaginamos. 10 años, 20 años. La verdad que nada, la banda es algo que también lo vimos todos. Así que nada, es algo que fue algo interesante, una utopía gigantesca de pelear con un sueño y que se mantuvo durante un nada. Es un gran mojón, nos aplaudimos a nosotros mismos, somos súper orgullosos. Ayer me pregunté a Cebolla justamente si oía algo de Tele Argentina con Capusotto. ¿Lo viste con Capusotto? Y bueno, preguntarte a vos si lo viste a Capusotto, la invasión uruguaya en Argentina. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? No, yo lo miro. No miro mucha tele, te soy sincero, estoy bastante por fuera, no corto la condición de tele, pero sí, ese personaje me lo mandaron, me reí muchísimo. Nada, yo no la llamaría invasión, queda fea. Yo diría que algo de eso hay. No sé, es un intercambio. Por primera vez hay un intercambio. Aunque sea por invasión, nosotros escuchamos música argentina, rock argentino toda la vida. Nacimos escuchando Los Redondos, Virus, Soda, Sumo, pero ustedes no los escuchaban, ¿no? Ahora sí, ahora es más justo. ¿Qué significa? Pará, perdón. Viste que no nos pisamos el palito, ¿no? Ahí. Por separado te dijimos lo mismo. A ver, ¿qué significa para ustedes estar en una ciudad como San Francisco? Del interior del interior de la Argentina. Interior del interior. Bueno, sí. Bueno, yo vivo en el interior del interior de Uruguay. Así que, está buenísimo cuando en verdad, como algo raro, porque nosotros tuvimos el tiempo de contar un poco los lugares, dividimos un poco más de la idiosincrasia de esos lugares, y podríamos tener como una actitud más entera, ¿no? Más sincera. Pero como siempre estamos muy de acuerdo con hablar de más de otro, la verdad que solo nos resta venir, dar lo que nosotros tenemos para dar. Nunca, sinceramente, pasó que nos sintiéramos mal recibidos, mal nada. Igualmente sabemos que cuando vamos al interior del interior de un país, significa mucho para el interior e interior de ese país que nosotros estemos en ese momento ahí. Y eso somos plenamente conscientes. Y nos ponen en un track, en un clic de, por ejemplo, en una ciudad interior de Argentina, que hay 4.000 habitantes, y que llegue la banda a tocar ahí, sabemos muchísimo lo que significa para el pueblo que nosotros estamos ahí. Chicos, es el cierre, de hecho fue el último show que dan de este gran año, después de un montón de recitales. ¿Cómo lo viven ustedes a esto? Digo, se vuelve en Uruguay ahora, Navidad, Año Nuevo y todo. ¿Cómo viven este gran año que tuvo la Vela Puerca? De hecho fue uno casi de los momentos álgidos que se vivió, por lo menos en nuestro país. ¿Cómo lo toman ustedes? No, es la reflexión. Exacto. No, y aparte es un año que nosotros salimos a defender un disco a la calle. Es un año que también... Siempre, cada vez que sacas un disco, ese año es el que supuestamente más se toca, más se gira, más se labura. Este año no fue la excepción, si bien empezamos a tocar a mitad de año con las presentaciones, la segunda mitad del año nos sacó de nuestra casa muchísimo,
4 o 5 días en casa por mes. Eso te da un montón de alegrías, un montón de cosas, y te roba un montón de cosas. Es una balanza, emocionalmente pones todo, y a veces te falta, a veces te sobra. Pero nos sentimos muy contentos de haber defendido las canciones como siempre han entrado en la casa de la gente, como siempre nos hemos perseguido a donde las canciones nos han puesto. Así que fue un año que nos trajo de arriba para abajo y nos hicimos cargo como pudimos de la historia de esto. A ver, festejos especiales para los 20 años, el año que viene. Bueno, sí. Creo que tengo la primera hora, viene el momento ese de reflexión, de vacaciones, de poder abstraerse de todo esto, ver qué cosas se hicieron bien, ver qué cosas pudo mejorar, ver cómo jugar el fútbol. Yo siempre ser así, ¿no? Y después ver cómo vamos a encarar el futuro, todo lo que nos depara, lo que nos gusta hacer, porque eso es parte, festejar los 20 años. Es lo que se viene hoy, tras un descanso que nos merecimos muchísimo, tanto nosotros como bandas, como el público, festejar entre todos 20 años, ¿no? Y bueno, obviamente para encarar eso hay que tomar un poquito de descanso, y así que el año que viene obviamente vamos a estar festejando los 20 años, vamos a hacer una gira, no sé qué más vamos a hacer, pero no sé si eso derivará en algún DVD o en algún disco, no sé. Tenemos por esa... Acá van a venir, ¿no? Por acá van a venir. Si nos invitan... ¿Vuelven al Cosquín Rock? ¿Tocan el verdadero rock? ¿Disfrutan los festivales o más así solos? No, me gusta todo. En los festivales lo que tienes es que te reencontrás con un montón de colegas, amigos, que no los ves asiduamente y nada, con eso, ¿no? Te pones al día con un montón de gente que estás haciendo vos, Germán, con la suya, y hablas con aquel, y hablas con el otro. Tienes esa como esa historia de ponerse al día con los colegas, esa camaradería artística, ¿no? Que nos damos consejos, que nos hicimos los proyectos, que nos contamos los miedos, pues, eso es lo que tiene los festivales. Y después, bueno, nuestro, que nos gusta muchísimo. ¿Ustedes pudieron ver las bandas locales hoy? Si pudieran dar un consejo, un mensaje a los chicos que están arrancando, ¿qué les dejaría? No somos muy de dar consejos, yo el único consejo que le puedo dar a cualquier persona, haga lo que haga, no es la música, que si tiene un sueño, que tiene que ver. Si no te gusta lo que estás viendo, hace algo que te guste a vos. Es un poco la consigna punk, hazlo tú mismo. No te gusta lo que escuchás, no te gusta lo que ves, hacelo. Chicos, se vuelven a Uruguay, listo, sí. Ya está. Vuelven a Cosquín Rock y después en la próxima tocata va a ser esto de los 20 años, el festejo. Recién decían que pueden llevar a un DVD o a un... Si tienen pensado, craneado algo ya o... No, jamás. Nosotros nunca fuimos políticamente correctos para editar nada. Siempre hicimos las cosas cuando nosotros sentíamos el impulso de adentro de componer, de creer que teníamos una historia linda para contar, para sacar un DVD, cuando creíamos que teníamos un show armado como para hacer un DVD en vivo. Nosotros festejamos los 10 años en Uruguay y toda la gente nos decía, perfecto, sacan un DVD, sale ahora. No, salió 4 años después. Sacamos un DVD a los 14 años de banda. Ni siquiera ni a los 15, ni a los 10, ni a los 20. Hicimos un disco doble cuando no se vendía el disco. Claro. Entonces no sabemos. Nosotros tenemos la necesidad de que el bicho nos pique a nosotros primero. No si le picó a la gente. A la gente le pica todos los días, por la gente sacas un disco cada mes. Pero nosotros entendemos que nosotros tenemos que salir a defender canciones cuando esas canciones nos identifican y nos podemos hacer cargo después en el futuro de las cosas que decimos y hacemos. ¿Con qué banda le gustaría tocar? Es que ya hemos tenido la fortuna de tocar con 1 millón de bandas, en festivales por supuesto. Nosotros tenemos una banda que nos gusta más o menos parejo a todos, Argentina, que son Las Pelotas. Ya hemos tocado millones de veces con ellos, hemos invitado a Germán a cantar con nosotros. Tuvimos la fortuna de tocar en Alemania en el mismo escenario que Pearl Jam. The Cure, R.E.M. En ese sentido,
hemos tenido la fortuna de tocar con un millón de bandas. Las bandas que vengan va a estar buenísimo. ¿Pero no tienen una banda soñada que dicen, loco, con este? No. Te diría que creo que no. Nos faltan bandas. Me gustaría tocar. No es la soñada, me gustaría tocar con Cristal. Claro. ¿Cómo fue tocar con Escape? ¿Con Escape? Buenísimo, sí. Tocamos en un festival en Alemania con Escape. Los echaron en el último, eran las 5 de la mañana, estábamos nosotros con los tambores, los Escape todos en nuestro camarín, todos los alemanes, todos prohibidos. Váyanse, por favor. Muy bueno, muy buena gente. Bueno, ¿cuándo con la murga? Una murga. Nos asocia mucho con la murga y nosotros. No, no. Tenemos un par de murgas que son Las Polillas y José Sabía, pero nosotros somos una banda de rock que ha entendido que en cierto momento podíamos mezclarnos con cierto proyecto artístico diferente a lo que es el rock, pero nosotros lo consideramos una banda de canciones en realidad, y por eso también a veces nos podemos acoplar a una murga o al folclore. ¿Cuándo una murga en vivo todos juntos para disfrutarla? Es que ya lo hemos hecho varias veces. Acá adentro. Vos querés el living de tu casa, decís. Ya te lo vamos a conceder. Acá que no te recomiendo una murga. Bueno, en Uruguay se toma mucho más, ¿o no? Sí, obvio. Entonces vos le van a hacer un buen regalo. Opa, bueno. Le vamos a hacer un regalo. Muchísimas gracias. Yo me quedo el mate con la bombilla. Está, y yo la cajita. No te jodes. ¿Una foto más? Agradecerle el nombre de todos los apresigenios, obviamente. Y decirle que la verdad que cuando tomamos la decisión de que vengan, creíamos que no iban a venir porque estaban consagrados, y decir venir al interior. Y hoy venir acá y la gente lo sintió, creo que un agradecimiento de parte nuestra. Y a pocos días de cumplir 20 años, creo que para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias en nombre de todos los sanfranciscanos y para todos.